Bienvenidos a Cacique Workshop. Hoy vamos a estar hablando de aquellas personas que tienen dudas, que están empezando. Este video más bien para todos los que están empezando en lo que es la banistería y en todos esos DIY que ustedes hacen en sus hogares sobre taladro de impacto o taladro de barrenal. Así que quédate en contacto para que veas cuál de los dos es el que te conviene. Bueno, empezando, vamos a empezar por el taladro, lo que es el drill. En otras palabras, es de barreno. Taladro de barreno, sencillamente, como la palabra dice, su trabajo básico es barrenar. Se utiliza mucho en la carpintería, en la ebanistería y en otras quehaceres de construcción, el cual se utiliza para primero barrenar. Voy a buscar un barrenito, un ejemplo. Usted le pone su barreno. Es para barrenar, para hacer esa cavidad, para poner muchas veces los tornillos. Se utiliza mucho en la madera. En el PVC no tanto, porque el PVC ya, al ser un material más blando, pues es más fácil utilizar este tipo de tornillo, que es el Robinson. ¿Ves? El hecho de que tiene esa cabeza cuadrada es para evitar que se pele el tornillo, como se pelan los de estrías o los de pala. Y es un self screw, o sea que tiene una punta que ella misma hace su rosca. Volviendo atrás, en la madera pues se utiliza mucho el taladro para barrenar, para hacer el hueco, para poder después introducir su tornillo. Este tipo de taladro pues tiene su ajuste, ¿verdad? Yo he explicado en otros videos que yo tengo, la mayoría de los taladros hoy en día traen este ajuste, que es esta parte aquí gris, que él o le da menos o le da más. La diferencia de este a este, que voy a explicar en un momento, es que él como tal, cuando usted barrena, no tiene un control como tal de él. O sea que si usted no le ajusta la tensión, pues en el caso del PVC va a pasar el tornillo de lado a lado y va a dañar ese material. En el caso de la madera no hay mucha preocupación, porque ya como la madera es más resistente, pues una vez usted la ajusta, que voy a hacer una demostración ya mismo, si una vez tú la ajustas, yo lo uso a tres, como he dicho anteriormente en otros videos, pues ya el taladro pues va a parar. Dicho eso, diferente al taladro de impacto, el taladro de impacto tiene un sistema que se lo voy a tratar de explicar a los que están viendo este tipo de videos, que son nuevos. Los que ya son expertos y ya tienen tiempo en esto, pues entienden lo que es brushless y entienden cómo funciona esto. Para los que están empezando, el taladro de impacto tiene un sistema que, como les explico, es similar a un cloche de un carro. Él lo que hace es que cuando usted está barrenando, que el tornillo pierde su tensión o pierde su rosca, él para en milésimas de segundo, que usted no lo percanza, y hace ese ruido que hace prr, 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 como similar a las pistolas que utilizan en las gomeras cuando están poniendo los tornillos, las tuercas, mejor dicho, cuando están poniendo las tuercas de las gomas. Este ruido que usted oye pausado son los cloches del taladro como tal. Este tipo de taladro solamente acepta este tipo de punta. ¿Ven? Este tipo de punta. Este taladro puede aceptar ambas. Acepta tanto esta. Usted lo ajusta aquí, ¿ves? El cierre y abre. Puede utilizar esta. Vamos a ponerle la batería para que se nos haga más fácil. Él puede utilizar este tipo de punta. ¿Ves? O puede utilizar esta, que es flat. También lo puede utilizar. Esa es la diferencia. Lo que le estaba explicando de la tensión, por ejemplo, yo le doy para esta parte y él suelta. Ese ruido, cuando hace la tensión, él suelta. Si lo pongo completo, que estos son 12,
él va a tensar, él va a dar duro. Ese es el peligro cuando usted utiliza este tipo de taladro en PVC. Dicho eso, en este tipo de taladro, que es el de impacto, la diferencia es que es una sola velocidad, pero tiene los cloches que yo le expliqué, pero solamente utiliza este tipo de punta como le expliqué, porque él tiene lo que se llama un quick connect o una conexión rápida, que él cae, simplemente lo empuja y él cayó, ya no sale de ahí. En este tipo del dual, porque como pueden ver, tiene luces para espacios incómodos que no se ven bien. Esa es la ventaja de este. Es ergonómico. Esta parte que ve aquí, ranurada, es para usted apoyar la mano cuando está trabajando y que no se le zafe de ahí. Como pueden ver, tiene para adelante, tiene para atrás. Como les dije, solamente utiliza este tipo de punta. Para retirarlo, simplemente le da hacia el frente y él sale. Este tipo de punta, como van a ver, no le cae, no entra. Y si entra, cuando usted le dé, se le va a caer porque no tiene presión ninguna. Ok, dicho eso, este tipo de taladro utiliza este tipo de punta que tienen esos espacios en colores entre medio. ¿Por qué? Porque estos colores, este tipo de plástico, también ayuda al torque. Ustedes con la mano lo pueden hacer, pero tiene un pequeño torque. Ya este es más sólido. Estas puntas son más sólidas. La diferencia, como dije, de este a este es que este, usted como único control de la tensión es con este botón de aquí, pero este, el taladro de impacto lo hace por usted, con los clochecitos que tiene dentro. ¿Qué yo les puedo decir? Yo por lo menos utilizo ambos muchas veces. Este lo utilizo mucho en madera y este lo utilizo en PVC. ¿Por qué no utilizo este en PVC? Porque este taladro tiene mucha fuerza y en el PVC no tiene resistencia ninguna y lo va a pasar. En este caso, como les expliqué, en este usted puede tensar la presión y yo con simplemente dos dedos, miren cómo hace. Voy a ponerle la punta, porque si no le pongo la punta, no. Ah, bueno, ahora. Un momento, ahora. Pongo la punta. ¿Ven? ¿Ven el ruido? Ves que él suelta, mientras más yo tenso, más fuerza hace él. Esa es la diferencia de este. Este es muy bueno, no tiene que ser Ryobi, tiene que ser uno que tenga ajuste. Milwaukee, Makita, los Skills, los Bosch, todos están en ese tipo de taladro. Perdón, ese tipo de ajuste. Vuelvo y repito, este es muy bueno para la madera. Aunque lo puede usar en PVC, pero recuerde usted tener el control este en su mano, porque yo le puedo dar aquí, suave. ¿Ven? O puede hacer aquí, usted tiene que tener más control en su mano. Vamos a proceder a ver si le puedo hacer una demostración de cómo procede con la madera. Aquí en este caso tengo los Robinson. Voy a explicar cómo más o menos es que él trabaja. Aquí tengo la maderita, aquí tengo los tornillos y aquí voy a usar el Ryobi. Como pueden ver, ¿ven? Este se fue completo. Ahora, si yo lo ajusto aquí, como les dije, escuchen ahora. ¿Ven cómo suelta? Ya él llegó a su tensión máxima ahí. En este caso, que es el dual, vamos a ver cómo hace, cómo reacciona. ¿Ven? ¿Oyeron ese pequeño brinco que dio? Eso es cuando él suelta el cloche. Dicho eso,
removerlo. No se preocupen que esta es la mesa de trabajo. Esta mesa cogió mucho contacto y anteriormente he hecho esto. Dicho eso, pues entonces, ¿cuál de los dos es el mejor para su trabajo? Eso usted lo decide. Pero yo le puedo dar mi opinión. Yo utilizo este para PVC y utilizo este para madera, por lo que le expliqué. Este en la madera se puede utilizar, pero en la madera ya habría que barrenar primero. Habría que barrenar primero y después desmontar, sacar la barrena, montar su punta. Montar su punta y poner su Robinson. Siempre recuerden ajustar la velocidad. En este caso, como les dije, lo pueden utilizar en PVC, pero tienen que controlar el gatillo. ¿Qué yo les recomiendo? Nuevamente, eso es usted. Pero aquí tienen mi review de ambos. Los ambos son buenísimos. Unos tienen sus ventajas, otros tienen sus desventajas. La ventaja de este tiene luz para esos espacios incómodos, para los que hacen gabinetes. Ahí está mi review de ambos. Ambos son buenas herramientas. El costo es bien diferente. Esto que son como unos $49. Pero este, yo lo compré en un kit que vino con la sierra de mano. Vino esto. Vino la caladora de mano. Y trajo otra más que no me recuerdo ahora mismo. Y trajo dos baterías. Este era un poco más caro. Este me costó, creo que fueron unos $89, $99. Este trae, lo bueno de este trae, que este trae un hook para ponérselo en la cintura. Este no trae ninguno. Las baterías de estos son carísimas. Este, por ejemplo, esta batería dura mucho más que esta. Así que los dejo con ese review. Espero que les haya gustado. Es su decisión. Aquí están ambos. Ambos pesan más o menos lo mismo. Recuerden, este tiene su clochecito que suelta y tensa el mismo. Este usted lo tiene que ajustar. Así que los dejo con ese review. Bienvenidos a Cacique Workshop. Recuerden darle like a la página. Compartan en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Suscríbanse y denle a la campanita, que vengo con muchos más videos y muchos más proyectos. Así que Dios me los cuide y hasta la próxima.